Buenas tardes, amigos y amigas de pregoneros.com.mx y de Grupo Es Noticia, donde, bueno, pues nos están abrigando siempre con esta programación que realizamos a partir del 1 de marzo y del cual, bueno, pues estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido. Afortunadamente ha habido algunos temas, algunos problemas sociales, injusticias laborales que hemos tenido la oportunidad de tener aquí en exclusiva y que, bueno, pues eso ya ha dado muy buenos resultados. Ya más adelante les daremos a conocer esta situación. Y bueno, pues hoy es 1 de abril y estamos muy contentos, estamos cumpliendo ya el primer mes de nuestra programación y tenemos una invitada especial precisamente para esta conmemoración, que es la licenciada Ivette Licona Martínez, quien es presidenta de la Fundación Yo Soy Danito. Y con ello quiero comentarles que están a punto de cumplir 10 años de dar esta pues servicio, esta labor social que ellos realizan aquí en Poza Rica, Coatzintla y toda la región. Estamos hablando de un esfuerzo arduo que ellos han estado realizando y me consta porque, bueno, pues a lo largo de esos 10 años de la fundación, nosotros les hemos estado dando seguimiento y por eso es que hoy es especial para mí, para nuestro público, que ella se encuentre aquí, porque, bueno, pues precisamente mañana, 2 de abril, es el Día Internacional del Autismo. Y bueno, pues bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Lidia, siempre por la invitación. Estamos muy agradecidos contigo. Pues ya 10 años de Danitos. Así es. Bueno, y antes que nada nos gustaría saber cómo podrías darnos un pequeño resumen en relación a este festejo tan importante. Es muy importante para nosotros porque, bueno, el 2 de abril, como bien lo dices, el Día Internacional del Autismo. Es por eso que nace la fundación, por un chico que ahora actualmente tiene 22 años y tiene autismo, de ahí viene Danitos, de Daniel. Es el motor principal para que la fundación naciera y diera atención a las personas con esta condición. Y bueno, el 2 de abril se propone, la Organización Mundial de la Salud propone este día en el 2007 para visibilizar los temas de importancia a la salud del espectro autista. Esto porque, bueno, poco se sabía hace, más de 30 años que se les catalogaba en otros aspectos como psiquiátricos o simplemente personas ausentes o que no estaban en su mundo, les llamaban. Entonces nace en el 2007 por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar estos temas, empoderar a las familias y sobre todo que el sector de gobierno y el sector salud apoyaran a a estas personas que a nivel mundial, bueno, se habla uno de 68 tienen autismo. Son estadísticas crudas porque pues estamos hablando que en un sector muy pequeño una persona padece autismo. Entonces, hablando a nivel nacional en México, aunque no, las estadísticas no son exactas porque, bueno, no hay en sí un buen programa de reservación de datos, de consensos nacionales, pero bueno, en general nos hablan que hay uno de 115. Entonces sí estamos hablando que es una condición que se tiene que poner pues bastante atención, sobre todo en los aspectos de salud y educación, y sobre todo en un aspecto más que es la parte laboral, cuando estas personas crecen, dejan de ser niños, y pues en dónde se encuentran las personas con autismo. Esto, bueno, sería importante, Ivette, que comentaras al público en relación cuáles son los síntomas, cómo podemos detectarlo, porque, bueno, al hablar de uno entre más de 100, eso ya es preocupante, ¿no? Pero nosotros como padres y madres de familia debemos de estar informados y preparados para poder detectarlo y, por supuesto, lo que conlleva al saber este diagnóstico.
Los síntomas o signos alertas que puede un papá ver, la familia puede observar en los niños, es a partir de los 6 meses. ¿Qué pasa con un niño de 6 meses que está, no vamos a clasificarlo dentro del espectro autista, pero sí podemos clasificarlo en una etapa del desarrollo que se desfasa? Es decir, podemos observar que si el niño pudiera tener una alerta, un foco de atención para un trastorno del desarrollo, es que dejara de jugar. Por ejemplo, hay los bebés, o sea, los bebés se les ponen en las funas unos juguetes arriba que cuelgan. Un bebé neurotípico, es decir, que no tenga una condición del desarrollo, los juega y los intenta alcanzar. Un niño que está en desfase del desarrollo o que está en alerta, que probablemente pudiéramos hablar que tuviese autismo, los ignoraría o no tuviera esa intención de jugarlos o jalarlos. Esa es una de las primeras alertas, que el contacto de mamá y bebé no tuviera contacto visual, es decir, que no siguiera. Los bebés generalmente jalan el cabello o te miren o sonríen. Un niño que está dentro del espectro autista pudiera dejar de hacerlo o no hacerlo nunca. Ya más grandes, entre el año, año y medio, que caminaran de puntas, es decir, que sus pies no tocaran el suelo perfectamente, sino como si fueran bailarinas, ¿me explico? Que caminaran de puntas, el aleteo con las manos, o movimientos que se les llaman estereotipados, es decir, hacia adentro, hacia afuera, o de péndulo de un lado a otro. Esos son rasgos generales que pudieran los papás tomar en cuenta y llevarlo, en este caso, en primera instancia a un pediatra. En segunda instancia, lo que el pediatra mencione, ya se deriva a un neurólogo o un psicólogo, dependiendo lo que haya visto, un historial clínico que se hace. Y bueno, ese es como el protocolo de atención. Sin embargo, sí nos ayuda mucho que las personas estén atentas a sus niños, porque entre más temprano se detecte, pues mayor posibilidad hay de un mejor desarrollo y en una etapa adulta una mejor calidad de vida. Muy bien. Bueno, esto que es una excelente información que nos proporciona Ivette Licona Martínez, quien ya tiene 10 años al frente de la Fundación Yo Soy Danito. Y bueno, pues en esta conmemoración internacional este 2 de abril, por el Día Internacional del Autismo, esto significa todo un esquema. Si estas cifras, estas estadísticas, que aunque no están muy formalizadas en nuestro país, están creciendo, significa que debe de ya ponerse en marcha una política pública en relación Así a ello. es. ¿Cómo ha ido desarrollándose esta situación del autismo luego que tenemos una ley nacional? Claro que sí. En el 2015, gracias a la licenciada Paloma Villaseñor, que en ese entonces estaba dentro del Congreso, ella impulsó una ley para la protección de las personas con autismo. En aquel entonces se hace ley, la firma el decreto del licenciado Peña Nieto, en aquel entonces el presidente de México, y bueno, se decreta para todo el país. Sin embargo, los gobiernos estatales y municipales tienen el deber de homologar esta ley, es decir, bajar toda esta información y hacerla pública para nuestros municipios o para el estado. Muchas personas, y a la fecha, ya pasaron bastantes años, y a la fecha las familias con el diagnóstico del espectro autista de sus hijos no saben que tienen una ley del autismo para México. Entonces agrava porque no conocen sus derechos, no saben que tienen derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vida digna, derecho a un diagnóstico. Desconocen y pues se sienten pues que no hay una protección para las familias y no saben a dónde acudir. Entonces, la importancia de difundir que existe una ley y homologarla al municipio, pues es empodera y sobre todo da certeza jurídica a las familias que existe esta protección, ¿no? Para sus hijos, porque si bien es cierto, lo que más nos preocupa como padres es qué va a pasar con nuestros hijos cuando yo no esté, ¿no? Entonces, si la familia conoce esta ley, pues se sentirán todavía más seguros, sobre todo. Efectivamente, esta parte importante donde nosotros como adultos, como responsables
tutores, padres de familia, madres de familia, en relación a un hijo con autismo, ¿qué va a hacer de ellos después de que nosotros fallezcamos? Eso es una preocupación. Entonces, el gobierno debe de, pues, llevar a cabo ya un programa, pese a que ya hay una ley, no se está llevando a cabo. Esto, bueno, aquí quiero hacer un paréntesis en relación a una historia de vida que, bueno, pues lamentablemente tuvo unas secuelas, pues, graves, porque fueron víctimas de bullying. Estoy hablando del director de cine Alfonso Cuarón, que, bueno, pues él es padre de familia y su hijo, pues, es autista, y lamentablemente hace 2 años fue precisamente que estaba participando en una pasarela, en la entrega de unos premios muy reconocidos a nivel internacional, y bueno, pues alguien tomó una imagen del hijo de Alfonso Cuarón y lo ocuparon para hacer memes. Esa situación, pues claro que es una violencia digital, y lo lamentable es que una empresa de alimentos fue la que ocupó esa fotografía y luego la manipuló para publicidad, y con ello, pues, Alfonso Cuarón puso el grito al cielo, ¿no? Ese tipo de situaciones es uno de tantas injusticias que ocurren en el autismo. ¿En qué más podemos encontrar que batallan estos padres y madres de familia? Bueno, como bien decías, el bullying es el primero, sobre todo cuando estamos viendo inclusión escolar, ¿no? Aunque, bueno, ahorita estamos de forma virtual, aún así seguimos detectando casos de que no se les toma en cuenta. Por ejemplo, yo te puedo hablar en este tiempo de pandemia, que nuestros pacientes que están agregados al sector educativo y que están tomando, por la cuestión de salud, sus clases en línea, los maestros no los han tomado en cuenta en sí. Entonces, no hay, en la parte educativa, no hay una, puedo decir, una adaptación curricular para nuestros pacientes, en este caso para las personas con autismo, dentro de un sector escolar, sector educativo, ¿no? En este caso. Entonces, imagínate lo segregado que pudiéramos estar hablando en 2021 de las personas con autismo. Tan solo te estoy hablando del sector educativo. En el sector laboral no se está dando la oportunidad de empleo cuando son perfectamente capaces de llevar y tener un empleo digno y sentirse, pues finalmente lo que hacemos en terapia es darle un sentido de vida a las personas. No son un mueble más en la casa, entonces necesitan sentirse necesitados, importantes, como cualquier otra persona, necesitan sentirse tener una vida productiva en el caso de las personas adultas con autismo. Y es un sector bastante olvidado porque todos hablamos de niños con autismo. Y esos niños van a ser adultos con autismo. ¿Y dónde se van a encontrar? Por eso es que siempre el 2 de abril para nosotros, aunque son los 365 días del año para cualquier familia que tiene una persona con autismo en casa, sin embargo, el 2 de abril es importante porque a nivel internacional todas las asociaciones estamos haciendo visibilizar este tema, y que los gobiernos nacionales, federales, estatales y municipales los volteen a ver. Y es que precisamente tengo la invitación de la presidenta de Yo Soy Danito, Ivette, que nos invitó a incorporarnos a este movimiento del Día Azul, y Pregoneros está en azul. Y bueno, Ivette, precisamente nos gustaría mucho que también nos complementaras un poquito más en esto. Hablas en esta importancia de saber a dónde acudir. ¿Cómo puede un padre o una madre ir y que se le dé la atención debida a través de estas leyes? Bueno, a través de, por ejemplo, la ley del autismo, es conocer la ley. De hecho, ni siquiera es tan larga, es alrededor de 6-10 páginas. Es la verdad muy digerible. Pedir a los gobiernos hacerla valer, hablemos en el sector educativo, que es donde más nos falla este sector, porque no se inscriben, no los están inscribiendo, o se los están inscribiendo, pero para la inclusión que es a través de, no tan real, sino muy, ¿cómo lo puedo llamar? Porque bueno, ya agregamos más a un alumno y es parte del sector educativo. No es así, hay que adaptar la currícula escolar para las personas dentro del espectro autista. ¿Cómo puede hacer una familia? Bueno, conociendo su ley, conociendo que tiene derechos,
así como derechos, también obligaciones. Sin embargo, en primera instancia, conocerla. En el sector salud, por ejemplo, tienen derecho a un diagnóstico, a ser atendidos incluso de por vida, porque aunque se habla de una condición, es un padecimiento que no tiene cura. Eso lo digo claramente porque muchas personas piensan, bueno, tal vez le doy un cloro o algo y con eso se le va a quitar. No, no son protocolos, ni siquiera atendan con la salud, pero sí se les puede dar una mejor calidad de vida a través de terapias. Entonces, conociendo esta parte de la salud, bueno, otorgarles la parte de la salud de por vida, que conozcan que tienen ese derecho en cualquier centro de salud regional, en este caso, de gobierno. Muy bien. Bueno, estamos ahorita muy pues atentos e interesados en este tema. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues de nueva cuenta les recuerdo, soy Lidia López, estamos transmitiendo desde el estudio de Grupo Es Noticia, aquí estamos, bueno, en pregoneros.com.mx y bueno, pues nos iluminamos de azul por el autismo y bueno, les recuerdo que estamos con nuestra invitada Ivette Martínez, Licona Martínez, que bueno, pues es presidenta de la Fundación Yo Soy Danito. Anteriormente platicamos con ella pues precisamente sobre cómo surge esta conmemoración, así también de la ley nacional con la que contamos y precisamente para ahondar en este punto ya de manera local. Has tratado, insistido ante el gobierno municipal actual, que se homologue esta ley. Y esto lo recuerdo que lo iniciaste desde el 2018, desde que se tomó posesión a cargo del ingeniero Francisco Javier Velázquez Vallejo. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Por qué no se ha hecho? Pues así es, como bien mencionas, cuando el gobierno actual de Poza Rica toma pues presidencia el ingeniero Velázquez, propongo que tomen en cuenta esta ley y se homologara al municipio de Poza Rica. De hecho, hubiese sido el primer municipio en el estado de Veracruz
que homologara esta ley. Eso hubiese sido muy importante tanto a nivel Poza Rica como municipio, así como para contagiar a los demás, Papantla, Tihuatlán, Tuxpan, vamos, la zona norte de Veracruz, de la importancia de darle estos derechos jurídicos a las personas del espectro autista. Lamentablemente no se aceptó dentro de un cabildo. Yo creo que por desconocimiento, aun a pesar de que visité cada regidor y les llevé la ley impresa para que la conocieran, hablé ya con sus secretarias, en caso de cuando no las encontraba, incluso busqué dentro de los jueves de puertas abiertas, a cada uno. Hubo una regidora que aceptó tomar la ley y subirla a cabildo. Tuve la oportunidad de entrar a este cabildo. Y bueno, lo que se mencionó dentro de él fue que era una ley discriminatoria, cuando bueno, ya es una ley bastante clara, que no podíamos estar hablando de un trastorno porque era discriminatorio, cuando un trastorno no tiene una cuestión discriminatoria, al contrario, es parte de un DSM-5, que es el manual de psiquiatría, que así se clasifican los trastornos diferentes, ¿no? De condiciones neurológicas. Y bueno, lamentablemente se quedó para una futura revisión y ya no se le dio seguimiento. Yo espero que la siguiente administración la tome más en serio y pudiese darle a las familias de Poza Rica pues las debidas condiciones, información sobre todo, para poder darles una mejor calidad de vida a sus hijos y a sus familias. Lamentablemente, y esto lo voy a decir como a cualquier papá que llega a la fundación, el autismo no es importante hasta que te toca. Así tan claro es. Cuando te toca es cuando te das cuenta cuán importante es darle seguimiento a la parte educativa, a la parte de salud y a todos los contextos sociales en que el individuo se puede desarrollar. Y no lo es hasta que te toca, o a menos que tengas un familiar o de verdad te impregnes de la necesidad social que existe, la necesidad de brindarles esta atención. Y pues lamentablemente yo veo que esta administración no tuvo esa sensibilidad. Lamentablemente ignoraron muchas cosas, muchas necesidades sobre la discapacidad, y también lo puedo decir abiertamente, apoyar no es dar una silla de ruedas, apoyar no es darte un bastón, apoyar es enseñarte a usar esa silla de ruedas, enseñarte a usar ese bastón, darle seguimiento a cómo está tu silla de ruedas. ¿Sí me explico? Son programas que son vigentes cada año, son programas estatales que les mandan a los DIF municipal, por ejemplo, para que apoyen a la población. Está perfecto, qué bueno que lo hagan, pero apoyar de verdad es darle seguimiento a qué se hizo con ese instrumento, qué pasó con esa familia, necesitan alguna otra cosa. Eso es realmente darle esa situación social, esa a credibilidad a tu trabajo, a que de verdad lo estás haciendo como una labor, como parte de una vida más digna que quieres brindarle a toda la población. Están en un puesto en donde yo creo que debería de ser el primer requisito, ¿sí? Para que terminasen así toda una administración. Fueron 4 años que tuvieron esa oportunidad, hablando específicamente del autismo, y pues lamentablemente no se dio. Y bueno, hay otros sectores, ¿no? Que muchos se aqueja a la población y que esperamos, bueno, que siempre esperamos una nueva administración para volver a empezar. Es lamentable que tengamos que decir eso, vamos a esperar a la que sigue. No, o sea, es la verdad lamentable, como bien lo dice Ivette, falta de sensibilidad política, ¿sí? El tener un puesto público, pues por supuesto te obliga a prepararte, a capacitarte, a pues actualizarte en un tema en específico para que tú puedas atender ese sector de la sociedad. Ante esto, bueno, quiero compartirles que Fundación Yo Soy Danito ha tenido en sí muchas necesidades. Ellos empezaron, creo, en Coachintla, si mal no recuerdo. Después, acá en Poza Rica han estado buscando espacios y ellos tienen que pagar una renta. Y a veces, pues lamentablemente, eso eleva quizá los costos de atención, aunque en realidad son costos bajos, ¿sí? Porque en realidad terminan coadyuvando incluso al CRIT.
y al DIF municipal de Poza Rica. Eso es lo preocupante, porque paciente o ciudadano que llega al DIF lo terminan canalizando a Yo Soy Danito. Entonces no se trata nada más de que, ah, ven, ten, aquí está, cuando en realidad también, como ya ella bien lo menciona, no se trata, hay que darle seguimiento a los casos, principalmente en el DIF municipal, es su compromiso, porque se trata de un instituto de labor social. En ese sentido, también ustedes realizaron una petición a este gobierno municipal. ¿En qué consiste esa ayuda que pidieron? En su momento fue un comodato, un espacio para poder llevar a cabo nuestras actividades de servicio de terapias. Esto, bueno, porque como bien lo dices, en Poza Rica las cosas, las rentas son muy altas, lamentablemente, bueno, así siguen siendo, aunque ya no existe el auge petrolero. Sin embargo, bueno, siempre hemos logrado llegar al mes y para poder seguir apoyando a las familias o más familias, necesitábamos liberar esa renta y en lugar de canalizar, pues, básicamente un saco roto, un dinero, mejor poder apoyar a más familias. Entonces, siempre se buscó esa opción. El ingeniero Velázquez recibió nuestra propuesta incluso antes de ser alcalde del municipio de Poza Rica y posteriormente se le siguió pidiendo este tipo de apoyo. No se dio, fuimos canalizados a un departamento de desarrollo social y bueno, hasta hace unos 5 o 6 meses volví a meter otra vez el oficio, igual quita y pega, y lamentablemente nos contestaron de otra oficina, desarrollo urbano, no recuerdo muy bien el nombre, y nos dijeron que a ellos nunca les había llegado este oficio, que tenían que haberlo canalizado con ellos y no a desarrollo social. Básicamente ellos hubiesen podido ayudarnos y desarrollo social pues finalmente solamente pasaba el oficio y no le dio seguimiento. Entonces yo le hablaba con esta persona que me atendió del ayuntamiento y le decía, bueno, es que eso yo no lo sé. O sea, yo nada más metía el oficio a oficialía y ellos sabían a dónde mandarlo. O sea, desconozco sus oficinas, a quién tenía que haber sido dirigido, vamos, eso ustedes tenían que haberme orientado. Dice, bueno, lamentablemente a estas alturas, pues obviamente ya no hay un espacio. Si este oficio hubiera llegado en el 2018, pues probablemente ustedes hubieran gozado de 4 años de no pagar una renta. Entonces, pues desgraciadamente fuimos mal orientados y pues bateados de un departamento de desarrollo social donde pues no se le dio seguimiento tampoco a nuestra petición. Era la única petición al final del día que realmente queríamos recibirla, porque al menos hemos apoyado todas las canalizaciones que nos manda el DIF. Nos han mandado, por ejemplo, grupos de personas con sordera congénita, por ejemplo, personas con autismo, síndrome Down, problemas de lenguaje, donde incluso no se sienten capacitados para atenderlos. Entonces, en su momento también les hice el oficio de que podíamos capacitar al personal para poder minimizar también nuestros gastos en atención y que ellos pudiesen también atender a esta misma población, es decir, poder equilibrar esa balanza, vamos, capacitando a ellos a su personal de manera gratuita. La psicóloga del DIF, no recuerdo su apellido, pero se llama Mariana, nos decía que, bueno, desgraciadamente no les habían dado la oportunidad de recibir ese apoyo de parte de nosotros y que por eso nos seguían mandando más pacientes. Entonces, creo que tuvimos muy buenas intenciones, lamentablemente pues no fueron bien recibidas. Pero qué lamentable que se queden intenciones, o sea, no puede salir que después de 4 años, es que eso era conmigo, pero bueno, no nunca nos canalizaron esta petición. En fin, finalmente son pretextos. Para mí, en lo personal, son pretextos. Lo lamento mucho porque es una fundación que ha dado mucho y no es porque esté aquí Ivette, pero lo sé, me consta. Incluso estuvo participando con una empresa que fabrica o prepara donas y siempre buscando ella recursos para que dé el servicio a las personas vulnerables, especialmente porque, bueno, pues no hay un lugar especializado. El CRIT, por supuesto, es un centro de atención, pero tiene otro destino y también su capacidad se ve rebasada porque pues ya tiene problemas financieros, etcétera. Bueno, pero ahora aquí, pues como ella lo menciona, ese espacio sería pues lo ideal
para que ella pueda dar atención a más personas. Ojalá los futuros candidatos y candidatas a la alcaldía de Poza Rica se den el espacio de escuchar a los grupos que pertenecen a la inclusión social. Eso es importante. Si no, ok, celebramos que esta administración realizó un primer consejo municipal del cual IBET estuvo ahí siendo parte, pero bueno, finalmente no dio los resultados que se esperaban. Finalmente, eso ya como quiera se le podría tomar como un avance. Entonces, aquí hay que continuar, darle continuidad a las necesidades de estos grupos de atención vulnerable. Con ello, bueno, Ivette, me gustaría mucho que platicaras en relación ya a tus actividades para este 2 de abril. ¿Cómo lo vas a iniciar? Y bueno, hay que recordar que en esta conmemoración siempre hay un encendido azul en edificios públicos. ¿Quiénes se suman a esta celebración? Así es, como cada año, ya desde 10 años que vamos a cumplir como Fundación de Anitos, nos da mucho gusto este 2 de abril, cada 2 de abril, iluminar de azul edificios, espacios públicos. Vamos, quien tome la iniciativa se le agradece, porque cada vez somos más. Hemos hecho eventos públicos en parques, en centros abiertos, incluso privados, en hoteles que nos han prestado sus instalaciones, todo de forma gratuita para que más población tenga la información de primera mano y poder orientarlos. Este año, bueno, el año pasado por la pandemia se tuvo que cancelar todo y nos agarró ahora sí que en el momento, ¿no? Pero ya tuvimos un año de experiencia en las medidas de higiene y qué protocolos podemos utilizar para evitar el contagio al COVID. Y bueno, este año se suma el CRIT de Veracruz nuevamente, iluminando de azul. El licenciado René Zabaleta, pues siempre ha sido muy amable y se une a iluminar de azul el CRIT de Veracruz. La Universidad Veracruzana nunca se ha quedado atrás. El licenciado Alani siempre ha sido muy amable con nosotros y, aun con todos los gastos que eso conlleva, siempre ilumina de azul la USB. Y bueno, creo que es el punto más importante para los que somos egresados de la Universidad Veracruzana, como nuestra alma mater, verde de azul este emblemático edificio, ¿no? Esto nos ayuda a que más personas se pregunten por qué está iluminado de azul, qué significa el azul, por qué el 2 de abril. El otro edificio que se iluminará, bueno, es el Hotel Poza Rica Inn, el restaurante Reforma. Ellos van a poner las mesas de azul, velas azul. Y bueno, hay un programa muy importante para nosotros que se llevará a cabo el día 4 de abril. Es el programa de Envíciate, un programa dominical donde permite a las familias darle pues esta experiencia al aire libre, de hacer algún tipo de actividad deportiva o simplemente salir a caminar con sus hijos. El Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz nos ha apoyado en darnos esa atención, abrirnos la oportunidad de que los empresarios se unan también y portar camisas azules ese día, un moño azul, y ser parte de este movimiento, que es un movimiento internacional, porque todas las asociaciones lo estamos llevando a cabo, como mencioné desde un inicio, para visibilizar el tema del autismo. Entonces, son sectores empresariales prácticamente que se están uniendo, y el sector privado, bueno, por parte del CRI de Veracruz y la Universidad Veracruzana. Entonces, creo que estamos fuertes en ese sentido y podemos llegar a más personas donde se empoderen este día y se sepa que no están solos, que siempre hay un lugar a donde se pueda llegar. Otras asociaciones que se nos unen son asociaciones que se dedican a la parte educativa, a la parte de rehabilitación. Por ejemplo, el Centro de Rehabilitación de Poza Rica, el doctor Adir Córdoba ha sido también muy amable. Y bueno, él, aunque es en el rubro de la cuestión de rehabilitación física, también se une a esta fecha tan importante para nosotros. Entonces, creo que estamos llenando Poza Rica de azul y la región. Estamos buscando que otros municipios como Casones, Tihuatlán, Tuxpan, Gutiérrez, Zamora, que son donde también tenemos pacientes, pues se contagien de este día y llegue la información a estos municipios también.
Muy bien. Esto, bueno, creo que dejaste entrever que el gobierno de Poza Rica no se ha puesto de acuerdo con la Fundación Yo Soy Donito para hacer el iluminado en azul. Esperemos que en próximo, pues, fecha, ya sería el día de mañana, pues hagan lo que les corresponde, porque también no pueden tomar una actitud como pues inadvertida, ¿no? En esta situación de Yo Soy Danito y sus necesidades. Y bueno, con ello me gustaría mucho, Ivette, que nos proporciones, por favor, a nuestro público la forma de contactarlos para que cualquier detalle que requieran sobre los servicios que ustedes den, proporcionen, bueno, pues ellos tengan esa facilidad de poder acercarse a ustedes. Claro que sí, bueno, nuestras redes sociales están como Fundación Danitos AC o Centro de Atención Danitos en la fanpage, en teléfono 782-134-3195, ahí yo les voy a contestar, siempre estoy al pendiente de quien nos busca, porque no me gusta dejar pasar a ninguno, o sea, espero que siempre se lleven la información las personas que nos mandan vía WhatsApp preguntas o inquietudes. Y bueno, ese teléfono es personal, pero para todo público, vamos, es un teléfono que es mío, pero lo ocupamos para que siempre quien nos busque tenga la información. Y bueno, como domicilio estamos en calle 9, calle 9 esquina con 10, en lo que sería la colonia Casones, pero como referencia estamos frente a la facultad, bueno, la Escuela de Escuela. Enfermería, de lo que es la barda de la ESBO. Exacto. En la parte trasera de la Escuela Secundaria de Bachilleres Oficial número 8, ahí se encuentra la Escuela de Enfermería y enfrente están las instalaciones de la Fundación Yo Soy Danito. ¿Cuántos pacientes están atendiendo actualmente? Fluctúan mes con mes porque los damos de alta, pero generalmente tenemos una capacidad de 25 a 30 familias. Ok, bueno, a todos nuestros seguidores, amigos y amigas de Grupo Es Noticia y pregoneros.com.mx, les hago bueno, sí, el exhorto que se sumen a esta fecha tan conmemorativa del 2 de abril en relación al Día Azul, el Día Internacional del Autismo, donde no nada más es encenderlo, como bien lo dijo Ivette. Hasta que nos toca es cuando nos preocupamos por saber qué es autismo y no esperemos a eso, porque en algún momento vamos a tener a alguien cercano a nosotros que requiere de apoyo y nosotros debemos estar preparados para ello. Gracias y muy buenas tardes.